Bueno, y más de uno en casa de repente ya quiere emprender algún negocio que le llama la atención, pero sabe que no puede hacerlo solo, así que está buscando un socio, un aliado para emprender un negocio. Aquí, en el bloque de los tips del emprendedor, les vamos a contar cuáles son los requisitos que debe tener un buen socio para poder agarrarse de la mano y emprender una buena empresa o un buen negocio. Compartir la misma visión, esto es importante. Siempre que una persona o usted busque un aliado para emprender un negocio, sepa o asegúrese que este socio, nuevo socio, tenga la misma visión de usted o la misma meta, es decir, en ventas o potenciar la marca en algún sector. Esto es bastante importante, siempre coincidir en el camino y también en la meta, porque de repente el socio tiene otros procedimientos. Tienen la misma meta, pero me dicen, Valeria, ¿quiere hacer otras estrategias? Yo también tengo mis estrategias. No, la idea es conversar, sentar y conversarse para poder coincidir en estrategias y en metas. Vamos con el siguiente consejo. Que bueno, el socio tenga las habilidades y aptitudes las mismas que usted tiene. Por ejemplo, si usted trabaja en la tarde o en la noche, pues trate de que su socio también se acople a este horario. Si usted prefiere trabajar de lunes a viernes, pues también trate que el socio se acople a este horario para que no haya esa sensación de desigualdad en temas de trabajo. Siempre buscar las habilidades y aptitudes, esas ganas de aprender, esas ganas de darlo todo para emprender una empresa, es importante que lo tenga un socio comercial. Vamos con el siguiente requisito, que tenga red de contactos. Esto es bastante importante porque te ayuda a ampliar los potenciales aliados comerciales en los mercados. Por ejemplo, si yo quiero abrir mi tienda de ropa y me busco una socia o un amigo, pues quiero que este socio tenga contactos con el ministerio, con, no sé, un dirigente de Gamarra o cualquier otro personaje que sea bastante importante o factor indispensable en el mercado que quiero emprender. Siempre es bastante, digamos, importante que hagan esto. ¿Por qué? Porque amplía un poco el mercado y de repente yo soy un poco tímido, pero mi socio no. Mi socio tiene el networking, como se le llama ahora en el mercado. Bastante interesante este punto. La capacidad de resiliencia y de enfrentar los obstáculos juntos. Emprender un negocio es bastante difícil. De repente algunos tienen miedo, pero el miedo es normal cuando uno quiere emprender un negocio, sobre todo en el Perú y de acuerdo pues al sector que usted quiere descubrir. Pero si su socio tiene esa capacidad de resiliencia, de decirle vamos, a pesar de que de repente las ventas no están yendo bien, tiene esa capacidad de decir vamos adelante, vamos a seguir vendiendo, busquemos otros canales de ventas. Esto es algo que se tiene que respetar y valorar en un socio. Así que apunte bastante bien porque esto es un requisito también indispensable. Vamos con la siguiente, habilidades de negocio. No solamente es importante que usted sea profesional o en caso de repente tenga una carrera técnica, búsquese un socio que conozca bien el mercado donde usted quiere emprender, que sepa, que conozca a la gente, que sepa cómo se mueve el mercado, que tenga una muy buena lectura de cómo se comporta el mercado, en qué momento de repente hay ventas bajas, en qué momento se suben con las ventas. Eso es importante, que su socio tenga habilidades en temas de negocio, es indispensable para poder arrancar con pie derecho este 2020 en temas económicos.